Cuando termines de ese oficio, pones en orden estas carpetas poniendo los oficios por mes. Sí, Marta. Oye, gracias por capacitarme. De verdad necesito mucho este empleo. Lo sé. En realidad todas lo necesitamos. Tengo una bebé y me hago cargo sola de ella. El papá se esfumó y mi mamá y una amiga me ayudan a cuidarla. Pero tengo que sacar adelante a mi hijita. Yo también tengo una hija y también me hago cargo sola. Porque mi esposo falleció en un accidente hace 3 años. Lo siento. Mira, sé que es difícil salir adelante solas, pero haz que todos los días tu hija se sienta orgullosa de su madre. Sí, eso haré. Lucharé por mi hijita. Tú puedes. Es más, le tomaré la palabra a Juanjo. Igual aún no es muy tarde para seguir estudiando la prepa. ¡Ay, no! Pásale, pásale. Ya estoy aquí, me encontré con Juanjo. Hola, Juanjo. ¿Venías para acá o mi mamá hizo que la ayudaras con el mandado? No, en realidad venía para acá, pero qué bueno que me la encontré porque la bolsa está bien pesada. Ay, muchas, muchas gracias. De nada. Es que me traje el mandado de toda la semana. Gracias. Mira, te traje esta laptop que yo ya no uso, pero a ti te puede servir para tus clases en línea. Qué lindo eres, Juanjo. Está chiquita, le toca su baño y la vamos a llevar. Despídete de todos, dile adiós, ya me voy con la abuelita. Sí, vamos, vamos, adiós, adiós. ¿Por qué eres tan amable conmigo? No creo que sea solo porque fuimos amigos de la escuela. Bueno, ¿sabes que yo estoy enamorado de ti? Creo que desde aquellos años. Juanjo, yo por ahora no puedo corresponder a tu amor. Sí, ya sé. No estás enamorada de mí. No, es que quiero hacer las cosas bien por mi hija. Ahorita estoy enfocada en trabajar y estudiar. Porque no he sido buena. He hecho cosas malas. ¿Qué cosas has hecho? Cosas de las que no me siento orgullosa. Por eso ahora quiero hacer lo correcto. Aún no me siento digna de un amor sincero como el que me ofreces. Brisa, no quiero presionarte. Yo sabré esperar. Pero no quiero que sientas que te traje la laptop para que aceptes algo conmigo o te sientas comprometida, ¿eh? Lo hago de corazón. Lo sé, Juanjo. Y muchas gracias. A tu lado me siento tranquila. ¿Al menos me aceptarías una invitación a salir? Por supuesto que podemos salir. No creo que mi mamá se oponga, porque le caes muy bien. Y hasta luego, buena tarde. Ay, tapa bien esa niña, hombre, se va a enfriar. La estoy tapando, mamá, mejor abre la puerta. Corre. Ahí voy, ahí voy. Ándale, pásale. ¡Qué bien comí en esa cafetería! ¿Hacen bien rico de comer? Sí, lo bueno es que dan a buen precio la comida. Uh-huh. Oye, adelántate. Voy a la tiendita a comprar unos chicles. ¿Quieres algo? No, sí me adelanto, porque el licenciado tiene una junta y tengo que ordenar los folders. Te veo adentro. Sí. A su hora, por favor. No traigo reloj. ¿Te acuerdas de mí? No sé quién es usted. Ah, ¿no te acuerdas que me denunciaste? Según tú, por haberte tocado. ¿Qué crees? No llegué al hospital a ver a mi hijo. Se murió. Yo sé dónde vives y sé que tienes una hija. Y me las vas a pagar. Te metiste con el diablo.
pasa? Es que ese hombre... ¿Qué hombre? ¿De qué me estás hablando? Ese hombre... Me tengo que ir. Lisa, ¿dónde vas? Sí, está bonita, ¿verdad? Está interesante. ¡Ay, mira. Sí, es hermosa! ¿De dónde viene la tía Connie? Ya le dejé de la ropita de la niña doblada, doña Julia. Ay, ya me voy. ¿Qué pasa, Brisa? ¿Qué pasa? Me asustas. Aquí estoy con la niña. Mi niña. Mi lucecita, perdóname. Hija, ¿qué pasó? Me asustas. ¿No deberías de estar en el trabajo? Tengo miedo por mi hija. Tengo miedo de que alguien le haga algo. ¿Pero quién le va a hacer daño? ¿Jaime? No, mamá. Mis acciones. No, no estoy entendiendo nada. Explícate. Mira nada más cómo vienes. Hasta estás pálida. Dale a la niña, Connie, por favor. A ver, explícate. Quería saber de dónde sacaba el dinero para comprar las cosas. Sí. Pues te lo diré. De la extorsión. ¿Qué dices? Sí. Acusé a varios hombres de haberme tocado en la micro como una vez lo hicieron con Connie. Y una vez me lo hicieron a mí. Y me di cuenta que podía sacarles dinero por acusarlos de acoso. ¿Pero cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? ¡La mamá estaba desesperada! ¡Se me hizo fácil! Había cosas que pagar, no tenía dinero y lo hice. Estoy muy arrepentida. ¿Y quién es ese hombre que ahora te está amenazando? Un hombre que una vez acusé sin fundamento. Me dijo que tenía que ver a su hija al hospital. Y no me importó y le saqué dinero. Su hijo murió. Y me dijo que sabe dónde vivo y que tengo una hija. Estoy muy asustada, mamá. Virgen de Guadalupe, sé que no tengo cara para pedirte nada, pero perdóname. Perdóname por mis malas acciones. Pero no dejes que mis errores alcancen a mi hija, que no alcancen a mi familia. Por favor, te lo ruego. Ya. Ya rectifiqué el camino. Hice las cosas mal y se me hizo fácil. Pero ahora puedo ver con claridad el costo de una mentira. Te lo ruego. Por favor, ayúdame. Pues ya se mandaron revisar las cámaras de seguridad de la empresa donde trabaja Brisa. ¿Y? Pero no se pudo identificar al sujeto, llevaba una gorra. ¿Pero cómo es posible? ¿No hay algún indicio para poder dar con ese hombre? Pues no. Se nota que ya había estudiado el lugar porque sabía perfectamente dónde estaban colocadas las cámaras. Y se cuidó muy bien de ocultar su identidad. Siento que en cualquier momento se va a aparecer. Incluso aquí en mi casa. Ya se levantó el acta por las amenazas de ese hombre. Pero, ¿estás consciente de que tú también puedes salir perjudicada? Extorsionaste a ese sujeto y a otros. Sí, lo sé. Pero por favor, ya no me lo recuerdes. Porque es algo que me duele. Una ventaja es que esos hombres no interpusieron una acusación, pero el delito está. Ahorita lo que me interesa es que mi mamá y mi hija estén seguras. ¿Y si nos vamos de aquí? ¿A dónde, mi amor? No tenemos a dónde ir.
Tienes que estar alerta de todo lo que pase. Por ahora tienes que seguir con tu vida normal. No sé, Juanjo, ¿cómo voy a estar tranquila? Mamá, te tienes que encerrar con Luz María cuando yo salga, ¿ok? Sí. Siento que ese hombre se puede aparecer en cualquier momento. Me dijo que era el diablo. ¿Diablo? Sí. Dijo que me había metido con el diablo. Brisa, me has tenido con el alma en un hilo. Te fuiste ese día y no habías venido. ¿Qué ocurrió? Nada, Marta. Tuve problemas en casa. El señor Mosqueda me dijo que te vio muy nerviosa. No sé, como si hubieras visto un fantasma. Sí. Un fantasma del pasado. ¿Al padre de tu hija? No, alguien mucho peor. Hay un hombre que me está amenazando con hacerme daño. Ay, no puede ser. ¿Y ya lo denunciaste? Sí, pero cada vez que salgo de casa siento que me observan, que me persiguen. No sé cómo voy a vivir tranquila. Tengo los nervios destrozados. Ay, sí, ya veo, hasta tiemblas. Ve a tu lugar. Te voy a llevar un té. Aquí. Tenemos los datos de la persona que su hija acusó en aquella ocasión. Se llama Rubén Corrales. Lo buscamos en la base de datos y ya tiene antecedentes. Es un hombre al que le apodan el diablo. Sí. Dijo que me había metido con el diablo. Sí, ese es el hombre. La mala noticia es que es un narcomenudista y es peligroso. ¿Cómo soporta? Llora todo lo que quieras. Aquí nadie te va a ayudar. ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! No sabes cómo disfruto haciéndote sufrir. Aquel día mi camioneta no jaló. Yo tenía que llegar al hospital a como diera lugar. Pero me crucé contigo y no me dejaste llegar. Por favor, perdóname. Estoy muy arrepentida. No, chula. Eso aquí no te sirve. Te voy a hacer sufrir. Pero primero me voy a divertir contigo. Cuando termine, vas a desear nunca haberme conocido. ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¿Cómo no? ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame, por favor! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Al suelo! ¡Quedas detenido, Rubén Corrales! No solo por delitos contra la salud, también por secuestro y intento de violación. Pasarás muchos años en la cárcel. Y por el delito de extorsión que ejerció la señora Brisa Solares Gálvez hacia varios hombres acusados falsamente de acoso, se le sentencia a 5 años de prisión. ¡No! 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 ¡Mi amor! ¡Te voy!
voy a estar esperando. Mantente recta allá adentro, ¿sí? Mi hijita preciosa, qué grande estás. Todas las noches le pedí a la Virgencita poder verte. Mi abuelita no dejaba que te fuera a visitar. No, porque ese no era un lugar para ti. Pero todas las noches soñaba contigo y con poder volver a abrazarte. Creo que todos soñábamos con tu regreso. Pero ahora podrás retomar tu vida. Sí. Ya pagué la deuda con la sociedad. Pero ahora quiero estudiar leyes. Quiero recuperar el tiempo perdido con mi hija. Con ustedes, que son mi familia y que nunca me dejaron. Y ya aprendí la lección y el costo de una mentira. Te dije que te iba a esperar el tiempo que fuera necesario. Te amo, Brisa. Todos estos años en la sombra, tú fuiste mi soporte y un gran aliciente. Te amo, Juanjo. Es verdad que las leyes nos protegen a las mujeres, pero nosotras debemos hacer uso responsable de esas leyes y no acusar falsamente a alguien de acoso o de que nos tocaron en un servicio público, porque también estaríamos cometiendo un delito. Las malas acciones, tarde o temprano, nos alcanzan. Actúen correctamente, con la verdad. Lo que se nos puede hacer fácil se puede convertir en una bomba de tiempo que en cualquier momento nos explota en la cara. Y tenemos que pagar el costo de una mentira.